Gustavo Bolívar quiso hacerse el experto en inflación y en tasas de interés, pero un exministro de Hacienda lo bajó de la nube. José Manuel Restrepo le pidió calma al ex senador porque será el Banco de la República, con razones técnicas, el que tome decisiones de política monetaria. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer que el índice de precios al consumidor, IPC, con lo que se mide la inflación y el costo de vida en Colombia, cerró en 9,28% interanual en 2023, lo que significó una reducción de 3,84% frente a 2022, cuando se ubicó en 13,12% interanual. Entretanto, indicó que para diciembre de 2023 este fue de 0,45%, lo que significó una reducción del 0,81% frente a diciembre de 2022, cuando se ubicó en 1,26%. Las cifras fueron aprovechadas por el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, para pedirle a la Junta Directiva del Banco de la República por una reducción inmediata de las tasas de interés del 13%, que es el interés mínimo que el emisor les cobra a las entidades financieras por préstamos. Bolívar, por medio de X, manifestó de manera desesperada que el hecho de que estén en este nivel es un exabrupto. Por eso insistió en que deben bajar ya, pero no uno ni dos, sino tres o cuatro puntos para ponerse al nivel de la inflación. El crecimiento está frenado. Nadie emprende si se endeuda con esos intereses. Baja el recaudo. Empresas con deuda a punto de quiebra. Usuarios de tarjeta de crédito arruinados y la banca en pérdidas, expresó. Además, que la misma tasa que pretende controlar la inflación se vuelve inflacionaria, por lo que el empresario traslada el costo del dinero al precio final del producto. Súmenle que la tasa de interés tan alta está atrayendo capitales golondrina que inundan de dólares el mercado, haciendo que el precio del dólar baje a un punto que ya empieza a afectar a los exportadores. Al citar al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Bruce McMaster, y al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, Jaime Cabal, cuestionó si este podría ser un primer punto de acuerdo nacional. Inflación sigue siendo alta. Ninguno de los dos le respondió por ahora. El que sí lo hizo fue el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que le pidió calma, ya que la inflación en Colombia, si bien ha mejorado, sigue siendo alta. Por eso le repostió que es necesario cuidar la credibilidad de la política monetaria, porque, como dicen especialistas como el economista Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, el mérito no es bajar la inflación, sino que la verdadera hazaña fue hacerla subir 7 meses más que el resto de la región y el mundo. Restrepo aseguró además que es clave cuidar la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, que sabrá cuándo y cuánto debe ser la reducción de tasas, que es su papel constitucional. Coincido en que hay un espacio para hacerlo, pero es la Junta Directiva quien debe decidir con base en su información, que siempre es más completa que la tuya o mía. Confiemos en su sabiduría económica, insistió el exministro. Remarcó que las decisiones del Banco Central no son objeto de negociaciones en acuerdos, sino que deben responder a razones técnicas. José Manuel Restrepo anteriormente habría calificado como un buen dato el de cierre de 2023 en materia de inflación, 9,28%, en especial por el comportamiento en alimentos. También calificó como muy bien que el resultado es mejor para los más vulnerables, lo que permitiría soñar con un cierre a 2024 muy cerca de la meta del banco. Demuestra el valor del papel ejercido por la Junta del Banco de la República, la importancia de su autonomía en las decisiones. Seguramente habrá espacio a bajar tasas de interés, con la prudencia de anticipar el efecto de en primeros meses del 2024 de la indexación que genera el aumento del salario mínimo, nuevos impuestos en ultraprocesados, peajes y otros servicios regulados, anotó. Concluyó que influye mucho también en el resultado del comportamiento de tasa de cambio, fruto de las menores importaciones, y será clave los mensajes de aquí en adelante para sostener tasa de cambio.